¿Qué sucede si te digo que estamos más vulnerados de lo que crees? Facebook es solo una de las tantas páginas que almacena información. Sin embargo, hay una página web que revela algo más que simple información. Inscam.org es un portal que publica direcciones IP de dispositivos expuestos. Esto no es nuevo por si te lo preguntas. Hay muchos sitios en los que con solo poner el nombre completo de una persona o el root, puedes saber su teléfono, ciudad en donde vive y hasta su dirección. Obviamente, por razones de seguridad, no puedo dar estas páginas. Este sitio web ruso permite ver cámaras de seguridad en vivo en un montón de países. Estados Unidos con 2.583 cámaras monitoreadas. España con 271. México con 81. Argentina con 101. Chile con 25. Y así podemos seguir nombrando países. Se pueden ver desde estacionamientos hasta imágenes en vivo dentro de un almacén, dando pie a que delincuentes tengan mucha más accesibilidad. Incluso se han encontrado cámaras dentro de sus casas, en las que personas sintiéndose claramente tranquilas, paseaban desnudos por las habitaciones, sin saber que personas que tuvieran acceso a este sitio web podían estar mirándolo las 24 horas del día. Esto se produce porque las personas que tienen este tipo de cámaras con marca específica no toman el cuidado o las precauciones de cambiar la clave predeterminada. O sea que no estamos frente a una vulnerabilidad específica por el diseño de los fabricantes. Sin lugar a dudas, es un tema muy interesante y preocupante. Hasta el momento, nadie se ha comunicado con Inscam para pedir el retiro de su cámara, lo que deja en evidencia el desconocimiento por parte de los usuarios. Es por eso que hago un llamado para que las personas chequeen su configuración de IP para comprobar si todo está en orden. Esto deja en claro qué tan expuestos estamos en Internet.